El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, Sergio Cervantes Rodiles, aseveró que el sector empresarial no tolerará más actos de corrupción en compras de gobierno, por lo que exigió al Ejecutivo Federal exista transparencia en el manejo de los recursos y se le dará puntual seguimiento para que este proceso contribuya a fortalecer los mercados locales, las empresas mexicanas y, en consecuencia, se normalice la economía del país como sucede en otros países desarrollados del mundo. En su opinión, el hecho de que el Estado inyecte 46 mil millones de pesos dirigidos a bienes y servicios producidos por las empresas mexicanas es un avance sustancial, pues con ello se logra obtener el 35% para impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Desde hace mucho tiempo en nuestra institución tenemos un plan de trabajo a seguir y hoy me voy a sentir muy contento de que lo vamos a hacer y le vamos a dar puntual seguimiento como lo hacemos en las empresas, con responsabilidades y sepamos a lo que jugamos cada uno para que estemos en el mismo engranaje y demos los resultados que esperamos empresarios de nuestro país. Y las compras de gobierno tenemos que hacer que dinamicen la economía de nuestro país como le hacen en muchos países desarrollados del mundo. Encaminémonos hacia lo que es la reactivación del mercado interno con nosotros mismos. Con información de América Muñoz, informó para Ultranoticias, Aide Carreón.